Bienvenidos amigos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en un capítulo de la serie de Minecraft. Estamos, si no me equivoco, en el capítulo número 24, por ahí. Yo ya tenía muy inactivo esta serie, la verdad. Pues tuve otras cosas, bueno, otras situaciones de la escuela y muchos contratiempos y lo cual, la verdad es que, lo intentaba, pero hay veces que llegaba a la escuela así ya cansado. Hay veces que pues llegaba pues mejor a hacer otras cosas como tareas y así, ¿no? Pero pues bueno, tampoco se le ha dicho mucho al mundo para pues, que no se le, para que no se pierdan ustedes más que nada el proceso. Más que nada se ha hecho esta casa que obviamente pues está fatal. Lo digo así, no porque pues, no sea de un suscriptor así, sino porque es de un amigo que también está ahí. Pues así nos llevamos él y yo, ¿no? Pero pues bueno, vale. Todo esto él lo hizo. La verdad es de que sí ha hecho un desorden en este mundo desde que lo traje. Pero pues bueno, queríamos habitantes en este mundo y pues así es. También metimos estas cosas que son bambú. Pues bueno, también las trajimos y eso. Pero pues en fin. Mis cosechas. En este capítulo la verdad es de que no sé qué voy a hacer. No tengo plan para este capítulo. Entonces, siento que en lo que se me ocurre, en alguna que otra idea, pues vamos a platicar de, pues del canal, cosas que han pasado en el canal, cosas que no han pasado, cosas que ustedes se tienen que enterar como comunidad y pues entre más cosas. En este caso, una de ellas, más que nada sería el por qué no he subido video. Pues como siempre, tal vez parezcan excusas, pero pues no, nada de eso. Simplemente yo estudio, lo cual pues a mí me va a abrir muchísimas puertas, que sobre todo a ustedes les recomiendo que lo hagan. Estudien primero antes de hacer otras cosas. Eso los va a preparar brutalmente para la vida, ¿no? Pero pues bueno, en ese caso tuve muchas situaciones de pues de escuela, muchas cosas de proyectos, muchas cosas de cosas que hacer, tareas, sesiones y muchas cosas. Entonces pues bueno, quería poner la atención y pues así fue. También me enfoqué mucho en poner la atención a otro juego que es Roblox. En ese caso me dirán, no, ya te vas a pasar para Roblox. Yo ya juego Roblox desde hace mucho tiempo. Creo que hasta los que llevan mucho tiempo en el canal han de recordar cuando yo hacía directo de Roblox. Hacía directos desde Roblox, pero pues la verdad es de que pues simplemente no tenía mucho apoyo. Pues en primera porque no eran los mejores streams y en otra porque simplemente no sabía convivir, no sabía decir buenas palabras, hablar con así con fluidez y entre más cosas, por lo cual pues no sirves para esto. Y pues aún así lo intentaba, pero pues como lo digo, pues no siempre es así, ¿vale? No siempre se logra. Y pues es lo de todo. Pero pues en fin, aquí estamos. Estamos aquí haciendo videitos para ustedes. Sé que no son los mejores, sé que nunca lo van a hacer. O tal vez sí en un futuro, con su apoyo claramente. Pues ojalá que así sea, ya que pues la verdad es de que me interesa mucho crecer en esta plataforma. Y pues bueno, espero que puedan compartir mis directos en Twitch, en crecer en otras plataformas. Tengo TikTok y esas redes sociales. Que no me enfoco tanto a crecer como en YouTube. Aunque pues por ejemplo en TikTok ya tengo más seguidores que aquí en YouTube. Y eso que inicié después. Pero pues claramente es muchísimo más fácil crecer en una red social de videos cortos a una de tipo de este tipo de contenido, ¿no? Pero pues bueno. Déjenme en los comentarios sus ideas para los siguientes capítulos. Ya que pienso pues estar algo activo uno que otro día. No le voy a decir ni les voy a prometer de que todos los días va a haber video. Tal vez uno que otro no vaya a ver video porque pues la verdad es que no se me ocurren muchas cosas. Pero pues entonces por eso, denme ideas y yo se los voy a agradecer. Vamos a ver cómo está el ranchito, la hacienda que tenemos aquí en Minecraft. Que por cierto, sobre el grupo de Discord que una vez había hablado, sí se va a hacer, pero necesito su apoyo, necesito más que nada que estén al corriente con directos o cosas así. Pues para que todo vaya con orden y pues vaya a salir bien. No sé si me doy a entender, espero que sí. Vamos a ver lo de aquí, lo de los gallineros. Ya que
No sé cómo está este rollo. A ver. Ok. Vamos a ver. Porque la verdad es de que no he jugado y ni siquiera sé cómo está, pues, este asunto de la granja. A ver, suban, 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 suban. Ok, ya poco a poco vamos teniendo más pollos. Bien, vamos. Es que necesito escaparme de así de ratos, ¿vale? Vamos a. Es que no tengo otra vaca, nada más tengo una. Bueno, vamos a conseguir una vaca. Creo que por aquí tenía trigo, ¿verdad? Sí, miren, aquí tengo trigo. Vamos a conseguir una vaca, vamos a conseguir una vaca. Necesitamos para que críe. Y pues bueno, igual, pues bueno, en fin. Lo que yo les decía, ahí ven todo eso hacia allá atrás, pues todo eso lo hizo él. Pero bueno. Necesito expandirme más y para eso necesito más gente. Entonces, por lo cual, espero que en los comentarios haya personas que quieran unirse. Y pues sin más, se les estará esperando para, pues, si se quieren unir, claramente. Ovejas ya tengo muchas, la verdad. Y aparte ahorita voy a ir a darles de comer y voy a tener muchísimas más. Entonces no me conviene tener tantas ovejas o al menos traerlas de fuera para adentro. Pues que pues no. Se me olvidaba que conseguir las vacas era muy difícil. Al menos para mi suerte. Pero pues bueno, vamos a dejarlo así entonces. ¡Hala! No sabía que tenía una llama ahí. Pero bueno. Ah, ya me acordé que el amigo que yo metí. Ya me acordé que me dijo que había metido una llama que la encontró en la. Así. En el mundo. Solita. Y que la quiso llevar a los establos y esas cosas para que estuviera a salvo. Fue algo que me contó hasta después que lo hizo. Pero bueno. Ok, pues ya no puedo criar. Ya no puedo. Bueno, vamos a darle para que crezcan estos. Crezcan, 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 crezcan. Ok, vuelvo después. Adiós. Vamos a darle de comer a los cerditos. En ese caso, son muchísimos, claramente. Vamos a darle de comer a todos. Vamos a intentar darle de comer a todos. Para que todos tengan hijitos. Y al menos se triplique este asunto. Y pues bueno, ustedes ya están embarazados, ustedes ya están embarazados. Perfecto. Sí, todo bien, todo bien. Ok, bien, adiós. Quiero que me dejen en los comentarios el contenido que a ustedes les gustaría que trajera. Cabe mencionar que puedo grabar partidas completas de Fortnite. O sea, puedo grabar, por así decirlo. Tal cosa estando en. Ah, se me olvidó hacer que críen las gallinas. Se me olvidó, se me olvidó. Entonces, a lo que voy. Necesito. Oh, miren, 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 huevo, huevo. Que vengan, vengan. Ahí hay otro huevo, ahí hay otro huevo. Felicidades, felicidades. Qué buenos hijitos han tenido últimamente. Vengan, 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 chicos. No, 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 para abajo, no. Vengan, boludas. Hola, hola. Puedo grabar partidas completas de Rocket League y puedo hacer muchísimas más cosas, pero necesito de tiempo. Y pues en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que ahorita les pongo de Fortnite, también podría hacerlo con Rocket, pero necesitaría que al menos ustedes como público me apoyaran en el punto de ¿cómo se llama? Vamos a darle de comer a esta pobrecita. Listo. Necesitaría su apoyo en vistas, en el apoyo de likes, entre más cosas. Eso es algo que yo pues, he llevado desde hace mucho tiempo y lo quiero seguir llevando. ¿Por qué no? Pero pues bueno, vamos a emparejar tantito algunas zonas de mi ranchito. Vamos a quitar esa piedra que puso pues el mecoide de mi amigo. Pero bueno. Yo los invito a formar parte de este mundo, a estar aquí junto con nosotros y hacer su casita si quieren, si no, pues no. Pero pues bueno, se les invita para convivir. Igual hay una que otra cosa que yo quiero hacer también de juegos regalados, como sorteos o cosas así, y también sobre Roblox. Y más cosas, pero créanme que yo soy de muchos juegos de free to play, entonces pues bueno, creo que va a salir buena la idea.
Por cierto, tenía en plan el hacer muchas más cosas en Minecraft y hacer más cosas en proyecto como en YouTube, como en TikTok. Necesitaría gente también para buenos clips, cosas así. Con el contenido de sobre GTA, algunos me preguntan, cosas así. Con los de la crew, tengo una crew de GTA V Online con 200 y tantas personas dentro, al menos en la de Xbox. Y créanme que pues se siente tan bien que, o sea, cualquier cosa, pues, te pidan hasta ayuda, cosas así. Y se siente bien. O sea, al menos que sepan que cuentan contigo, con tu apoyo, y se siente bien, ¿no? Entonces, para todos los que siguen la serie o me siguen por GTA o me siguen por otro juego, pues amigos, para los que me siguen de Forza, yo creo que aquí en YouTube no va a haber contenido, pero sí va a haber en TikTok. Tal vez por ahora no, porque necesitaré instalarlo y más cosas, pero es tarde que temprano se va a instalar, ¿ok? Bueno, se va a subir contenido de ese tipo. Pero bueno, quiero hacer otra cosa que era expandirme también por aquí y hacer como un tipo embarcadero. Pero necesito cosas. Pero aquí dentro tengo varias cosas como para poderlo hacer. Entonces, pues dejen ver. Sí, miren, tengo madera. Eso ya es un gran alivio. Tengo esto, esto, esto. Pues vamos a llevarnos todo. Sí, porque aparte aquí ni va. Entonces, vamos a dejar esto y ya. Entonces, vamos a dejar eso. Y sí, porque la verdad es que hay una que otra cosa que ni siquiera va aquí, pero la tengo aquí por cuando se construyó, ¿no? Ok, vamos a emparejar esta zona. Necesitaría una pala, pero soy muy, muy, muy tacaño y no la necesito. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Tenía mucho tiempo que no jugaba, pues sí, Minecraft, tenía mucho tiempo, de hecho. No porque no quisiera, sino porque la verdad es que no tenía tiempo, ya les platiqué. Pero pues en fin. Vamos a... La caña, no, de hecho creo que ni tengo caña en mis cofres. Pero pues bueno, vamos a hacerlo aquí, justamente aquí va a ser el embarcadero. No sé cómo lo voy a hacer. Se supone que en un lugar donde se ponen barcos grandes tiene que haber buena profundidad, pero pues aquí no estamos en buenas físicas como los de la vida real, ya que pues Minecraft se caracteriza por eso. Pero pues bueno, vamos a hacerlo a tal que así. Vamos a poner piedra en la parte de abajo, vamos a ponerlo algo realista. Vamos a hacerlo todo así, toda la parte de abajo, para pues darle algo de realismo. Tampoco quiero tanto, o sea, tampoco. Pero pues sí, poquito. Entonces, esto lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer algo así, vamos a hacer como un pilar aquí. Ya saben, realismo ante todo. Y... Ay, no, 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 no me puedo subir. Ahí está, ya me puedo subir. Ok, quedaría algo así. Aquí se va a poder estacionar un barco y de este lado también se va a poder estacionar uno. Entonces, déjenla, hago hacia acá. Entonces, no sé por qué me caí, ¿eh? Ok, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Igual tenemos piedra, no para aventar, literal, pero sí, sí tenemos. Ok, creo que ya me alargué muchísimo, sí, me alargué muchísimo, wow. Cuando no me tengo que pasar, me paso literalmente. Bueno, pero en fin, tampoco nos va a afectar en tanto. Vamos a hacer esto así. ¿De cuántos bloques hice aquí? Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, sí me repasé, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada más por uno. Pero hace un rato sí me había repasado. Ok, vamos a hacerlo así. En este caso vamos a hacerlo aquí. La tipo división. Perfecto. Que tal vez no quede bien conectada con el otro lado. Sí, miren, es lo que ahorita les decía. Ok, no, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a subirnos y vamos a quitar estos. Y pues ya que quede de 5 esta. Lo siento. Ok, vamos a hacerlo tal que así. Vamos a hacerlo así, así. Más que nada, es que para una embarcación. Van a decir, ¿y por dónde van a salir los barcos? Pues sí, es muy cierto, lo acabo de pensar.
No me echen la culpa de todo, no puedo pensar muchas cosas al mismo tiempo, soy de corto plazo. Pero pues bueno, miren, no importa, vamos a dejar esto algo bien. Entonces vamos a hacerlo así y vamos a dejar como tipo entradas. Eso quiere decir que esta parte va a ser para allá y esta parte va a ser para allá. Entonces necesitamos abrir tal que aquí. No sé por qué, no me pregunten, yo no estudio este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a abrir 3 y ya vamos a tener parte para salir. Y bueno, pues sí, así está bien. Y aquí vamos a poner un barco, vamos a dejar aquí, no sé, los típicos cosas que agarran los barcos, ¿no? 3, vamos a romper 3 y ya tenemos el de esta parte. Ok, quedó bien, fino. Pero, ¿cómo salió esa cosa? Bueno, es que sigue dentro del agua, pero bueno. Vamos a hacer esto. Siento que va a quedar algo apretado. Ahorita que lo acabo de pensar. Pero vamos a intentar que no pase eso. Vamos a intentar que no pase eso. Ok, vamos a hacerlo así. Llegamos esto también así. Esto también así. Igual no era muchísimo para un solito barco. Después me entenderán, yo creo. O sea, si era muchísimo como para solamente un barco. O sea, estamos hablando que en ese espacio cabían 2. Pero no. Listo, ya quedó. Pues no quedó mal. Bueno, creo. No me desilusionen. Ok, no quedó mal, no quedó mal. No quedó mal. No quedó mal. Ok, vamos ahí. Lo que vamos a hacer ahorita es ir a por este tipo de vallas. Vamos a tener que ir por varias. En este caso necesitamos una mesa de crafteo. Y no sé dónde tengo. Ok, creo que no tengo. Entonces dejen, hago una. Me dirán, ¿por qué haces tanta? La otra vez hice 64 mesas de crafteos, pero están lejitos y pues mejor la hago aquí. Vamos a dejarla esa ya ahí, porque si no luego pues la perdemos, ¿no? Lo de siempre. Vamos a hacer esto y vamos a dejarla así. Bueno, creo que hasta con esto nos alcanza, ¿eh? 23, no creo que nos alcance. Ok, pero tampoco es como de que quiera tanto, ¿eh? O sea, tampoco. A ver, todo esto. Bien. Sí, creo que sí, no, de hecho no nos va a alcanzar. A la vez pensaba que sí, pero ahorita pues ya veo que no. Ok, aguanten, porque no, otra vez no pensé en otra cosa y es en la entrada, o sea, la entrada de pues hacia esta zona. Sería hacia acá, porque aquí ya sería la entrada, hacia aquí. Y es de 2, ¿verdad? Sí. Entonces hacemos otra de 2 aquí. No pasa nada. Ok, hay que aprovechar que todavía es de día para no tener que ir a dormir. El problema es de que no me va a alcanzar pues las vallas. De hecho me faltan muy poquitas y no sé por qué sabía que me iban a faltar, pero me faltaron como con unas 6 más o menos, que es poco la verdad. Entonces dejen, hago adoquines. Bueno, no es adoquín, es roble. Ok, ya tengo. Vamos rápido, porque creo que se quiera como atardecer o no sé si soy yo o qué onda. Que okay, vamos a hacerlo rápido. Muy bien. Pues ahorita ya solamente faltarían barcos en este caso. Pues sí, nada más barcos. Vamos a dejar esto ahí. Y vamos a dejar esto ahí. Y tal vez uno ahí. Me dirán, ¿qué es esto? Pues tampoco sé, pero creo que se pueden amarrar como los botes. No estoy totalmente seguro. Pero pues qué tal si sí, ¿no? Necesitamos palas, de hecho. Y pues ya tendríamos 4 botes. Bueno, sí, 4, pero yo solamente pues necesito 3. Bueno, pues sin más.
Vamos a llevar estos 4 botes pues a donde pertenecen, y vamos a llevarnos esto, y pues en fin, nos regresamos. Van a decir, ¿por qué te regresaste? Pues porque se nos olvidó una valla y ya nos íbamos a ir. Ok, ya no se me olvida nada aquí. No, ya nada. Ok, es de que la verdad es de que aquí ese cofre solamente lo dejé para otras cosas, para cuando estaba construyendo. Principalmente era para la leche, trigo, pues, que van a necesitar las vacas. Pero pues ya los tiene, ¿no? Nice. Pues ahí está el primero. Ahí está el segundo. Y ahí está el tercero. Y pues vamos a dormir. Vamos a mimir. Vamos a vaciar todo mi inventario. Y pues ya volvemos a tomar la miniatura de este video. Que espero que... De verdad, o sea, espero de todo corazón que los videos ya sean más apoyados. Algo que también me desmotiva a veces es de que los videos no son muy apoyados, que digamos. Y pues la verdad es que sí te desmotivan, o sea... Pero muy pocas personas van a entender eso. Tal vez porque ya les pasó, o tal vez porque hacen contenido, cosas así. Pero hay cosas que motivan, hay cosas que de verdad desmotivan brutalmente. Y pues yo creo que una de las cosas que me desmotivan, así que digamos mucho a los creadores de contenido, es de no, o sea, de estar muy al pendiente de tu contenido y no tener resultados, yo creo. Pero bueno, vamos a dejar esto, este pico, bueno, vamos a llevárnoslo ya para acabárnoslo, para que lo andamos cargando literal si ni lo vamos a ocupar. Vamos a dejarlo todo acomodadito, todo acomodado. Palos vamos a dejarlos aquí porque pues, estos aquí los tengo. Antorchas también. Cofres necesito dejarlos allá, va. ¿Y dónde están los 40 y tantos? Ah, miren, aquí tiene otro barco. No sabía, la verdad. Vamos a dejar aquí más materiales como estos. Que pues nos ayudaron en hacer lo que queríamos hacer. Que pues bueno, dejen ustedes en los comentarios qué más les gustaría ver de contenido para Tutu, para YouTube. Entonces pues bueno, en este caso vamos a tomar la miniatura y con esto nos despedimos en este video. Queremos completar más esto. Yo creo que al siguiente capítulo vamos a intentar hacer un faro. Necesitamos un faro, ¿por qué? Porque hay veces que necesitamos explorar. La otra vez me fui a explorar a 6,000 y tantos bloques de distancia. Pues me perdí, literalmente. Vaya que se ve buenísimo, se ve bien. Ok, no se ve mal, la verdad es que no se ve mal. Pues vamos a pedir el permiso a la tierra. Bueno, vamos a necesitar altura para la miniatura. Esto es parte de todo esto de YouTube, acuérdense. La miniatura que ustedes van a ver. Y pues bueno, vamos a hacerlo así, así, así y así. Y ay, qué bonito, qué bonito. No, necesito estar más cerca. Sobre todo, amigos, espero que les guste mi contenido. Yo espero de verdad sacarles una sonrisa. Yo espero que sea de su agrado mi contenido. Eso es algo muy, muy, muy lindo para muchas personas como creadores de contenido. Pero bueno, en ese caso, vamos a tomar la miniatura. Aguanten. Ya con esto, yo lo saco después. Ok, pues bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que pues haya sido de su agrado, bueno, de su agrado y de su entretenimiento, por así decirlo. Pero pues en sí, espero que próximamente subamos otro video y avancemos con este mundo de Minecraft, que por cierto, no va tan atrasado. Pero pues bueno, sin más que decir, amigos, nos vemos hasta el siguiente video.